Hola, mis hermanos, buenos días. Es un gusto poder saludarlos en el nombre del Señor en este lunes 4 de diciembre del año 2023. Oiga, ya la papayita está al sol. ¿Cómo va ese proceso? Ya hay dulcecito. ¿Qué cosa tan sabrosa? Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por distintas plataformas. Programa Guajira de 60 AM, tu magazine, por Radio Delfín, de 60 AM de Ribaches, se escucha en toda la Guajira. Por JTV TV en Garzón, por Rafa Sur TV Cable aquí en Vitalito, TV La Boyana, Vitalito Última Hora y otros medios de comunicación donde podemos llegar con esta enseñanza en este lunes. Hemos iniciado el tiempo del Adviento, tiempo de espera, pero también tiempo de preparación, tiempo de estar en vela, decía ayer el Evangelio de San Marcos. Encomendémonos en las manos de la Virgencita Dios saludémosla, diciéndole a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Valvanera, ruega por nosotros. Hoy tenemos la memoria de San Juan Damaseno, presbítero y doctor de la Iglesia, teólogo y escritor de origen sirio, es considerado un gran doctor en la historia de la Iglesia Universal. Hay una frase bellísima que aparece hoy en la biografía, diciendo que el emperador bizantino prohibió la veneración de imágenes, argumentando que era una forma de idolatría. San Juan Damasceno respondió: Dijo, lo que es un libro para los que saben leer es una imagen. Para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Bellísimo. Una reflexión realmente bellísima que nos ayuda a darle el lugar de las imágenes en este camino de la relación con Dios recordando que la imagen no es Dios a la imagen no se le adora a la imagen se le venera venerar es respetar tenerlas con respeto porque la imagen me hace acordar de lo que sucedió yo aquí estoy viendo el crucifijo y me acuerdo que Jesús murió en la cruz por mí y por ti yo acá estoy viendo a San Miguel y recuerdo que es un arcángel enviado por Dios para la lucha contra el demonio y lo invoco, es decir, le rezo pidiendo su protección. Así que bellísimo, bellísimo eso que dice San Juan de Amaceno, que a usted no lo engañe, no se deje confundir con aquellos que dicen ustedes son idólatras porque tienen imágenes. No, 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 eso no es cierto. Viva usted su vida cristiana con sabiduría. Le van a citar por allá un texto del Antiguo Testamento, pero recuerde que hay que saber interpretar el texto del Antiguo Testamento. Éxodo eh, 24-20, creo que es. Bueno, mis hermanos, que Dios nos dé la gracia de seguir las enseñanzas de estos santos que nos dan clarividencia. Vamos con la palabra. El libro de Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice que en los últimos días hará firme el monte del Señor. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Jerusalén en la historia bíblica es un punto de encuentro porque el Dios invisible se hizo visible para acompañar al pueblo, le dio tablas de la ley. Cuando el Pueblo pecó, le mandó elaborar una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta, y luego le perdonaba cada vez que el pueblo pedía perdón. Y Cristo utiliza esa imagen para decir: Mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Bueno, Jerusalén, Jerusalén. Hoy Jerusalén está viviendo una crisis fuerte, o el pueblo de Israel más bien, más que Jerusalén. Lo cierto es. Que hay una profecía de Jerusalén, saldrá la ley del Señor y la palabra. Bueno, pues allí vivió Cristo y ahí murió Cristo en Jerusalén. Dios era el árbitro de las naciones. Y la meta es: cuando usted y yo le demos a Cristo el primer lugar, viviendo la fe en la iglesia de Cristo, que es esta iglesia, dice: De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Cuando Dios sea Dios en tu mente, en tu corazón y en tu vida. No empuñarás armas para defenderte. No cargarás escopetas, no tendrás por allá cuchillos, no, que para defenderme. No, no. Porque volveremos al centro donde aprenderemos a respetar la vida de los demás. Yo creo que tendrían que eliminarse lo que hoy se han inventado, cámaras, rejas y cosas. Porque el hombre ha perdido la capacidad de hacer el bien, pareciera, ¿no? Porque hay unos que hacen la cizaña, ¿no? que son los que van sembrando el mal, se roban cables, eh, roban contadores, eh, se entran a las casas. Bueno, hay que cambiar esto. ¿Y quién cambia? Dios. De las espadas fueran arados. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se desharán para la guerra. Dios no quiere eso. Es el hombre que se ha inventado los ejércitos para... Contrarrestar o defenderse de otros porque no se reconocen como hermanos. Hay tantas barreras por la cultura, por la nacionalidad, en fin. Pero en el fondo, por guardar intereses. ¿Intereses de cómo cuáles? El ídolo del dinero, el ídolo del placer, de la comodidad y el confort. Pero si todos tuviéramos un corazón diferente, donde pudiéramos poner al servicio de los demás los bienes temporales, donde. Se invierta en una educación superior con sabiduría, tendríamos realmente ambientes diferentes en nuestras sociedades. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Hice la tarea para usted y para mí, caminar a la luz del Señor. El Salmo dice: Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos, estamos en este camino y nos preparamos para este acontecimiento grande que viviremos en la Navidad. El Evangelio nos cuenta, capítulo 8 de San Mateo, versículos del 5 al 11, que Jesús escuchó de un centurión que vino a pedirle por un criado que estaba paralítico y que sufría mucho. Y Jesús le dice, yo voy. Y le dice, Señor, no. No es necesario que vengas. Dilo de palabra. Y mi criado quedará curado. Qué fe. Qué fe. Y por eso Jesús dice, en verdad. No he encontrado en Israel un hombre con tanta fe. Bueno, que también usted pueda tener la fe en Cristo, eh, amar, servir, confiar y hacer el bien. Si los demás hacen el mal, ellos verán. Pero usted haga el bien, siempre. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gloríficate en la vida de aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz lunes. Feliz tiempo de Adviento.